jugaban sí. Central con Pellegrini y empataron 1-1 el viernes por la noche en cancha de la Liga. El negro Jorge Royano fue el árbitro, le mandamos un abrazo grande. Pellegrini, que iba a comenzar arriba en el marcador, luego de varias opciones que tuvo Central, acá este remate es tremendo, rebota en el palo de Pedro Rivero. Acá un error defensivo de la gente Pellegrini, no puede definir el chico Flamini, rematada por arriba. Y Pellegrini, lo decíamos, iba a llegar a ponerse en ventaja en el marcador. Buen desborde, buen centro y aparece Fernando García a los 27 minutos del primer tiempo. El lateral derecho ponía el 1-0, pero Central lo iba a empatar por intermedio de Fausto Apaza. Ponía sobre el final, a los 45 minutos del primer tiempo, el 1-1, y prometían mucho para el segundo. Remate de Flavio Huanca, tremenda atajada de Lucas el Gatito Rodríguez, se metía en el ángulo esa pelota. Máximo Poque la bajaba y llegaba Damián Benzi, pero no podía definir. Acá mala salida del Gatito Rodríguez, un defensor es el que rechazaba. Otra buena llegada para Central, el remate que se iba por arriba del travesaño. Acá el arquero Pedro Rivero, que se quedaba con esa pelota, impedía la caída de su arco. El centro, el Gatito Rodríguez, que agarraba la pelota. Y el negro Jorge Royano, el árbitro, que decía, final del partido, Central y Pellegrini empataron 1-1.